Buenos días, mi nombre es Alejandra Hernández, soy docente del nivel de telesecundaria, actualmente trabajo en la Escuela Telesecundaria 711 Plan de Ayala, ubicada en la zona 46 de Palenque. La situación por la cual estoy acá es por el hecho de haber hecho omisión de la denuncia que hice a partir del mes de marzo del año pasado, primeramente hacia mi jefe, el supervisor de la zona, quien tuvo conocimiento de la situación de acoso que viví por parte del presidente del Comité de Padres de Familia, el cual, al conocer la situación, primeramente la actitud con la que se mantuvo fue de omitir las cosas. No hubo resolución, no hubo atención por parte de las autoridades de la comunidad. De igual forma, mantuvieron el argumento de que esta persona ha realizado ese suceso en repetidas ocasiones. Por lo tanto, no hicieron nada al respecto, únicamente fue una parte de no pasa nada, maestra, no te preocupes, vamos a hablar con él y hasta ahí. Mi supervisor le pasa el asunto al jefe del sector. De igual forma, el maestro se mantiene absento a hacer algo, a dar una solución. Me comentan que únicamente hasta que se dé un regreso a clases presenciales le van a dar atención al caso. Sigo a la siguiente instancia con el jefe de departamento de telesecundaria. De igual forma, a cada uno de los personajes ya mencionados se les hizo llegar un escrito, el cual tengo sellado por cada uno de ellos, por lo cual tuvieron conocimiento desde el principio de la situación. Hasta el momento no ha habido respuesta de ninguno de ellos. De igual forma, me acerqué al representante del sindicato de la sección 40, atendiéndome así la parte jurídica y no dándole paso ni avance al caso. Tuvimos 4 reuniones, de las cuales no hubo ninguna resolución, manteniendo el argumento que no había alguna solución próxima, ya que no habían clases presenciales. Por lo consiguiente, también busqué la ayuda y el apoyo de la Fiscalía General del Estado. Acudí a la Fiscalía de la Mujer, a la cual no hubo respuesta, ya que supuestamente el caso no era de tal gravedad. Me mandan a la Fiscalía General del Estado y únicamente hacen una constancia de hechos, dejando pasar esto por encima de que era algo importante para mí, para mi integridad física. Posteriormente también busqué el apoyo de cada una de las instituciones agremiadas, como es Secretaría de Educación. De igual forma, no hay ninguna resolución por parte de Secretaría de Educación Pública. Así que actualmente acudí a la Asamblea Estatal Democrática, como lo menciona el maestro, para buscar auxilio, para buscar ayuda, ya que actualmente pues todavía tengo que subir a la comunidad para hacer entrega de algunos cuadernillos, para tener contacto con los alumnos, ya que en la comunidad no se encuentra en condiciones para llevar la educación a distancia. La última vez que subí a Palenque, nuevamente me volví a topar con esta persona. El miedo es que la persona se quiera vengar porque ya sabe de la denuncia que fue hecha. Por lo tanto, el volver a la misma escuela, volver a la misma zona, me pone en riesgo, ya que tendría contacto directo con la persona. Actualmente, lo que pido, lo que busco es la atención de las autoridades, ya que ha pasado casi un año y han hecho caso omiso. Que se atiendan las quejas y sobre todo darle fuerza a las compañeras que también se encuentran en la misma situación y que no han querido alzar la voz, porque todo esto es un proceso cansado, desgastante, físico, psicológico. Después de esa situación, pues ya no mantienes la misma estabilidad emocional, porque estás con el miedo de que el agresor vuelva a intentar a hacer el acto y que esta vez sea consumado. ¿El nombre? ¿Puedes decir el nombre de la persona y si es tu compañero? ¿Quién es específicamente? ¿O qué cargo tiene? ¿Es compañero? No. Es el expresidente del Comité de Padres de Familia de la escuela. ¿Cómo se llama? ¿Puedes decir el nombre? Sí, lo mantenemos. ¿Y en este caso cuándo fue que este problema con el que tuviste? ¿Cuándo fue? Fue en marzo del 2020. ¿El altercado que hubo con esta persona? Exactamente. Específicamente, intentó, ¿qué estabas efectuando? ¿Cómo fue la situación? O sea,
Yo me trasladaba hacia una comunidad cercana a mi comunidad, exactamente a 15 minutos, 10 minutos de la mía, para hacer la cancelación de un pedido de los alumnos de tercer